pongo como un boquerón también contra el periodismo, reivindicando a toda la soberanía nacional y con todas las personas trabajadoras que por toda parte loitan por la mejora de sus condiciones de vida y de trabajo. Movilizámonos para conmemorar este 1 de mayo exigiendo una salida real y justa frente a la crisis, siendo muy conscientes del momento en el que estamos a vivir. No contexto de una crisis económica y social sin precedentes que está dejando atrás a mucha gente y empeorando a nuestras condiciones de vida y de trabajo. Una crisis que está siendo utilizada por el capital para aplicar con mayor intensidad y con mayor dureza a sus políticas, sacando tallada en grandes beneficios de esta pandemia. O que pone en evidencia, compañeros y compañeras, los fracasos y las injusticias del sistema capitalista y a su incapacidad para dar soluciones a los problemas de la humanidad. Estamos a ver cómo predominan los intereses económicos privados, las grandes corporaciones, llegando a mercantilizar la vida humana, en la que cada vez hay sectores de las clases populares que están a más absoluta desprotección social y sanitaria. Para dar respuesta a esta situación, compren políticas sanitarias públicas que no respondan a la lógica neoliberal, o reparto de dividendos y el aumento del lucro de las grandes corporaciones privadas, sino las necesidades y urgencias que en estos momentos tengo ser humano. A saúde es un derecho universal en todo el mundo, en todo el mundo tiene que haber protección frente al virus, por lo que exigimos a la liberación plena de las patentes, que haya transparencia, control, importación de fondos públicos para su desenvolvimiento. Además de los monopolios, excepto los laboratorios, en que se haga extensivo uso de todas las vacinas, en definitiva, compañeros y compañeras, que la pandemia no se sea usada para que los pocos sigan avanzando a sus futuros. Perseveran con las políticas antiobreras y antisociales. Gobierno español del PSOE, el Unidas Podemos, cuando proclamaba el gobierno más progresista de la historia, mantén en vigor las reformas laborales diseñadas por los gobiernos más reaccionarios de la historia. Curiosa manera tienen de transformar socialmente en beneficio de una gran mayoría social. Tantas veces dijeron que iban a hacer lo que no hicieron. Lo que estamos a ver es que, más allá de las grandes declaraciones de intenciones, la propaganda, la experiencia de la Unión Europea, continúan aplicando esas reformas laborales en las pensiones, la negociación colectiva, los recortes de los servicios públicos, las privatizaciones, mantienen esas políticas que ocasionaron, que siguen ocasionando grandes niveles de desigualdad social y que hoy están siendo utilizadas para seguir recortando los nuevos derechos sociales y laborales. A medida pública, estamos a ver cómo aumenta, al tiempo que los recortes vienen en el camino, mientras aumenta el desempleo, especialmente para el desempleo de las mujeres. La caída de los salarios, la precariedad, la pobreza laboral, que disminuye la posibilidad de un futuro digno para nuestro ciudadano. Hay que proteger a la clase trabajadora, es urgente, es necesario, o que requiere de inmediata renovación de las reformas laborales. El no puede ser utilizada, apartada, las mesas de diálogo social, la colaboración de los sindicalismos partistas para disfrazar a la acción del gobierno en que por medio de reformillas se justifique o amortiguen las medidas antiobreras y antisociales de siempre. No se puede hablar de los estatutos de los trabajadores del 2021 sin aclarar previamente todas aquellas medidas antiobreras y antisociales que nos conducieron a un mundo de la precariedad laboral. A estas alturas es injustificable que esta reforma siga en vigor y que con las iniciativas políticas más contundentes haya tenidas para hacer realidad su derogación. O el gobierno español tiene que escoger, como tengo dicho muchas veces, o exista a la clase trabajadora y a la gran mayoría social, o exista a favor de los intereses de la banca y la gran patronal. Las políticas del Partido Popular, las políticas del gobierno, las ofensoras y la Galicia, están también contribuyendo a la destrucción de los sectores productivos básicos, e industrias estratégicas, como marcas enteras, en pleno proceso de reconversión y de devolución. Aplica una política suicida, agravando la crisis social, industrial y demográfica,
e incesante migración que vimos padecendo, aumentando o espólio dos nosos recursos estratégicos e naturais, a privatización dos servicios públicos e a mercantilización dos cuidados das persoas, sempre a favor dos fondos de investimento. Na nosa comarca, seguimos resistindo ao desmantelamento do nosso setor industrial. Moitas foram as empresas que pecharon ou viram reducidos o cadro de personal. Fai falta unha política industrial que teña en conta a nosa realidade e impulsa e desenvolva todas as potencialidades que ten a nosa comarca e que sirva para a reactivación económica e a creación dun emprego estable e de calidad. Por iso, si, tamén saímos a Cuba para seguir demandando un plan de industrialización, emprego e infraestructuras. Non podemos permitir que a nosa comarca vaya camino de converterse nun deserto industrial sen que o goberno español e a Xunta de Galicia, que ten plenas competencias en materia de emprego, faga nada por evitarlo. A súa pasividade, a súa inacción está a poñer en grave risco o noso futuro. Por isto, desde aquí, seguimos a reclamar, como tantas outras veces fixemos, o goberno español con urxencia, porque non hai excusas, porque ademais é posible, habendo vontade política de facelo, a intervención pública e a pública de Alcoa para garantir a realidade da actividade industrial e non ter unido os postos de trabalho. Intervenen xa, non hai excusa. Por isto, tamén queremos amosar a nosa solidaridade dos compañeros e compañeras de Repsol, da Refinería da Coruña, que loita na defensa dos seus postos de trabalho, exigindo investimentos por parte da empresa, representando a estafa que supone o ERTE, que pode se tener a primeira intentada por parte da empresa. Non é justo. Muito mais barato. Queremos tamén aproveitar o marco desta plaza e que detrás temos o Concello da Coruña para decirle alto e claro, como xa dixemos que nací en o 2017, que a Coruña non se vende, que os terreos do Porto Interior, os terreos portuarios, teñen que volver ao povo da Coruña. Teñen que volver de novo e repito ao povo da Coruña. E nesa loita, tamén estamos enfrentados con os cabos. Por iso, aproveitamos este período de maio para decir que hai que ir á manifestación que a plataforma en defensa do común da que formamos parte o día 30 levará a cabo a cidade da Coruña. Compañeros e compañeras, é tempo pode recuperar os direitos perdidos, é tempo de unha saída galega xusta á cual superación de crise. E só é posible avanzar nese camiño a través da movilización, da compatibilidade, con propostas, con alternativas, fortalecendo a organización sindical para a melhor defensa dos intereses da nosa clase. E confrontar da melhor maneira as agresores da banca e a gran patronal. Ben o saben, as traballadoras da limpeza na súa loita por un convenio digno non para patronal que o quere todo. As traballadoras da súa domicilio que demandan tamén dignificar a condición de vida de trabalho. Os traballadores de Leónia, as traballadoras e traballadoras do Grupo Quima contra os despidos e para o mantenimento dos seus postos de trabalho. As traballadoras da Holanda que se comienzan na defensa do futuro para os seus postos de trabalho. As traballadoras da banca na súa luta contra os procesos de reconversión no sector financeiro que adeixen sen trabalho. Loita, loita, ese é o camiño dun proceso permanente de acumulación de forzas que nos leve a recuperación do rendimento robado da clase traballadora e que nos permita avanzar tamén na recuperación do poder político que como galegos e galegas que como nación necesitamos para vivir dignamente nesta terra resolvendo os nosos problemas e poder ser donos do noso propio destino. Compañeros e compañeras, viva a clase obrera! Viva! Viva o 1º de maio! Viva!